Buenas tardes, señores espectadores, desde el pabellón olímpico de Atenas, en donde se está disputando en estos momentos con una olla subcajara. Va a comenzar la final por equipos en la categoría masculina de la gimnasia artística. Es la tercera jornada de la gimnasia artística de estos Juegos Olímpicos, y con este formato de 8 equipos clasificados empieza la competición, en donde cambia el formato con respecto a la final olímpica de Sydney. Allí el formato eran 6 gimnastas, participan 5, puntúan 4, y ahora es 6 gimnastas, salen 3 y cuentan las 3. Cuentan las 3 notas, los 3 ejercicios, con lo que esto incluye una presión tremenda a los participantes, a los equipos, porque tienen que estar muy muy seguros de qué gimnastas son los que va a escoger el entrenador para hacer el ejercicio. Como la competición para Alex Barrenechea, uno de los gimnastas españoles, ha terminado, hemos tenido la oportunidad de pedirle que nos acompañe durante los próximos días y durante la jornada de hoy para hacer las transmisiones. Y de momento, si no hay ninguna baja en la final individual, será reserva, y eso nos permite, Alex, tenerte otra vez aquí, como ya le tuvimos el año pasado en el Campeonato del Mundo de Anaheim, que recordarán los espectadores que tuvimos oportunidad de contar con su ayuda y su experiencia. Así que, cuando tú quieras, Alex, bienvenido. Buenas tardes. Y aquí tenemos ya a Naoya Sukahara empezando el ejercicio de suelo. Ha tenido ahí un pequeño fallo, le ha faltado el último salto de la segunda diagonal, y bueno, eso le va a restar 3 décimas en la nota de partida seguramente. Pero bueno, el resto del ejercicio ha ido bastante limpio. Es una de las bazas del equipo japonés, el hombre que fue séptimo en el Campeonato del Mundo, estuvo también en el equipo que el año pasado quedó dentro del Mundial en la cuarta posición, y en la tercera posición y en la cuarta posición de los Juegos Olímpicos hace 4 años. Tiene ya experiencia. Doble mortal con doble pireta de salida, que muy bien. Pues mira, le han dado un 9,70 de nota de partida. Sí, es lo que decía yo, que en vez de partir de 10 le han restado 3 décimas por la falta de tercer salto. Le han dado finalmente 9,312. Están, este formato que hay con 8 equipos hace que las cosas varíen con respecto a otras finales. Están los japoneses en el suelo y los ucranianos en la barra. Ahora es el turno de Isao Yoneda, que debuta en los Juegos Olímpicos. No estuvo este hombre el año pasado en el Mundial, pero están fuertísimos los chinos y los japoneses. Fíjate que hay 3 equipos orientales, 3 equipos asiáticos, hay 4 europeos y los Estados Unidos. Sí, este gimnasta Yoneda es, yo creo que es la revelación de estos Juegos, ¿no? Ya venía de ganar el Campeonato de Japón y la verdad que apunta muy buenas maneras y es... tiene muy buena línea y trabaja muy seguro. Esa es la serie de 3 saltos que ha fallado antes Sukahara. Y hace otra serie de 3 saltos de 5 décimas de bonificación. Muy limpia y muy bien ejecutada. Es una de las exigencias obligadas. Mortal lateral. El Fedorchenko también del grupo de los Molinos, que es obligatorio también. Qué fuerte está. Sí. Ya se dispone para salir. Bien. Y un Sukahara de salida. Pero bueno, ha tenido una pequeña imprecisión, pero bastante bien. Pues fíjate que tiene 26 años. Ya tenía oportunidad de haber salido a la alta competición y ser algo más conocido, pero este es casi su primera cita internacional, y de qué manera se estrenan los japoneses también. Sí, práctico. Yo creo que lo que está pasando ahora en Japón es que tienen mucha gente y muy competitiva todas, y en cualquier momento te puede salir un equipo casi totalmente nuevo, ¿no? Es doble pirueta y media, mortal adelante y mortal y 3 cuartos a rodar, que ha hecho bastante limpio. Rápidamente, nota de partida 10, sí. 9,587. Yo creo que los jueces, por cierto, que está Pablo Carriles, uno de los jueces españoles, sí. Está en suelo. El otro es Benjamín Bango, que está en paralela, como el resto de la competición la estaba haciendo allí.
y está ya Japón adelantándose a Ucrania, que son los que están a la vez. Por el rabillo del ojo vemos a los ucranianos en la barra, seguramente luego veremos alguna competición de lo que están haciendo en barra. Este es Daisuke Nakano. Una serie de 5 décimas. Bastante correcta, una pequeña imprecisión en la caída. Otra serie de 5 décimas, nada. Se ha salido. Se ha ido desviando a la izquierda y se ha ido fuera. Ese es un elemento curioso que hacía hace muchísimos años Tom Fay. Tiene. Sí, tomas agrupado, muy alto y muy correcto. Una potencia de piernas que eso les permite la amplitud y la ejecución perfecta de los elementos. Bien. Y un chucajara de salida, muy bien clavado. Ahí está. Este es Gonsharov, el ucraniano, sí, también vale. Gimnasta del equipo que el año pasado en el Mundial consiguió la octava posición, los actuales subcampeones olímpicos. Fíjate qué operación lleva en el hombro izquierdo, qué os pasa a todos en los hombros, Alex. Se ha puesto muy duro el código y hay que forzar demasiado. Con pirueta, seguido a pirueta, sí. Y media, se llama Rivalco. Incorrecto trabaja Gonsharov. Eso es el giro a cubital, que es prácticamente obligado y te dan bonus de 5 décimas. Elemento cerca de la barra, ya se dispone el triple mortal de salida, sí, que clava. Este es de los que recuperan el triple mortal porque ahora se ha puesto de moda la doble pirueta mortal, sí. Y siempre viene bien un poquito de novedad. Sí, da un poco de emoción. Yo creo que él y Pegan, sí, son los de los poquitos que trabajan el triple mortal. Ese es el Kovacs con pirueta, poquitos se le han ido las piernas ahí, seguido de Rivalco. Ahí abierto también. Observen la cantidad de detalles que se pueden apreciar durante la repetición, por ejemplo, el agarre que pueden hacer, agarrar el dorsal o el agarre palmar. De una u otra manera, la dificultad del ejercicio es mayor o menor dependiendo del agarre que tengan. Vamos a ver, Gonzalo, 9.637. La nota partida es 10. Puerto Rico, el juez de Puerto Rico le da 9.80, que es la nota más alta, se quita esa nota, se quita la más baja, que es un 9.70, que le dan Japón y Malasia, y se queda al final con 9.737. Por equipos, ahora mismo está Ucrania adelantado en la primera rotación a los japoneses. Muy poquita diferencia, pero claro, ahora tal y como está hecha la competición, se marchan los japoneses y los ucranianos y entran los chinos y los alemanes. La sorpresa, Alex, los alemanes que han arrebatado la posición de la final a los franceses. Sí, la verdad que yo creo que les benefició mucho estar en el último grupo, ¿no? Los franceses compitieron en el primer grupo de la mañana y yo creo que eso les afecta muchísimo, igual que a nosotros que competimos en el segundo grupo, ¿no? Yo creo que las notas al final de la tarde siempre son un poquito más elevadas y le ha beneficiado mucho a Alemania. Como ven, se han marchado. Este formato de 8 equipos hace que solo participen 3 gimnastas. Como les decíamos, no se permiten los fallos, porque es que cualquier fallo le va a contar al equipo. Y ya se cuidará muy mucho el entrenador de cada uno de los equipos de coger a los 3 mejores gimnastas en cada uno de los aparatos. Este hombre, los 3 que van a salir en China, Xina Wei, Yang Wei y Teng Aibin, son fueras de serie en suelo. Este es uno de los equipos gimnastas superviviente del oro olímpico de hace 4 años. Técnica en suelo china es inconfundible. Uf, qué barbaridad. Sube mucho. El Fedorchenko. Seguido a los molinos americanos. Sube al apoyo invertido, se llama Gogolach. Aquí tirando abdominales. Sí. Que eso es lo que nosotros llamamos el huevo. Yo creo que se dispone ya a salir. Sí, pero además de un momento a otro va a sonar el timbre.
sale con una. Ha fallado. Ha quedado un poquito baja después de la del rondada flick-flack. Se han quedado un poquito de se ha pasado un poquito en la pirueta y media y el último mortal ha ido muy bajo. Yo creo que tenía que meter un giro completo y no tenía que meter un giro y medio, porque si no repetiría. Pues eso le va a costar en la nota de partida dos décimas. Y esto ya no tiene arreglo, como en la jornada antes de ayer en la clasificación. Siempre se podía permitir, fíjate, además la colocación de sí, piernas. Claro, yo creo que ya iba despistado. Sí, encima ha salido. Eso le va a suponer, entre unas cosas y otras, cerca de medio punto. Pues mira, le dan un 9,70 de nota de partida. Le han penalizado una décima de por de salida y al final se queda con 9,087. No es una nota habitual en un chino, la verdad. No. Siempre suele ser mucho más alta. Vamos a ver si arregla ahora. Este ahí tienen a Sinaway. Sale ahora el subcampeón del mundo, subcampeón olímpico, que es Yang Wei. Un hombre también tapado quizá un poco por el áurea de Li Xiaopeng, que es un fuera de serie. Pero este hombre aquí sí. Le tienen subcampeón olímpico, subcampeón del mundo. Sí, yo creo que ahora mismo es el gimnasta chino más completo, ¿no? Siempre trabaja los seis aparatos y ya en Sydney estuvo en un muy buen nivel y yo creo que sigue siendo una gimnasta y trabaja muy bien a suelo. La entrada es espectacular. Ay, pero mira, bueno, ¿qué les pasa hoy? No, no creo que tenga vayan a tener problemas para ganar, pero en suelo. Pues yo no las tengo todas conmigo, que vayan a ganar. ¿Tú por quién apuestas? Yo por Japón. Sí. Sí. Fíjate, teníamos que echar a mano de la historia a ver cuándo fue Japón la última vez campeón de. Me parece que en Los Ángeles, me parece que fueron la última vez que fueron campeones. En Los Ángeles ganó Estados Unidos. Ah, bueno, es verdad, con el equipo de toda la vida. Habría que echar mano de la historia a ver cuándo fueron los japoneses la última de ganadores olímpicos. Cajara de salida clavado muy bien. He tenido la imprecisión en la entrada, pero el resto del ejercicio muy muy correcto y muy bien. Están los alemanes en la barra. Es que hay un problema ahí en la pista, que los vértices tienen un poco de caída y como caigas muy ajustado te vas fuera. Te vas. Pues Yang Wei le dan 10 de nota de partida, le quitan el 10, la décima 9,562. Ten Haibin, trabaja fantástico, caballo con arcos, barra y paralelas. Uy, bueno. Ahí tiene a los alemanes. Están en barra, ha salido Robert Juker. Están esperando el realizador para que salga Fabián Van Buchen.